Gracias a todos los que están aquí. Gracias. Gracias, de verdad, gracias por apoyar este proyecto Mequetrefe. Una forma de apoyar es compartirlo, darle like, darle mucho like, compartirlo en todos los grupos de WhatsApp, Facebook. Compartan. Queremos llegar a 58,000 antes que se acabe este mes. Y otra forma, que aparte de tu suscripción, que suscríbete, es voy a hacerte miembro por $2.49. Es una forma también económica de apoyar a sostener este carísimo, porque es costoso, Mequetrefe del deporte. Una forma también de apoyarnos es importante. Y algo que también te puede ayudar a ti es descargando una aplicación, señores. Una aplicación, si a ti te gusta el fútbol, si te gusta estar enterado, si te gusta buscar jugadores, cómo le fue, que estaba en Kvaratskhelia, que yo no sé cómo se llama el jugador campeón del Napoli y no me lo voy a aprender. Kvaratskhelia, sé que nació en Georgia. El georgiano. Y la historia de ese muchacho es bien interesante. Ese muchacho estaba en la Liga Pepe y Lole esta misma temporada, allá en Georgia, porque... De lana llegó el Napoli y puso 10 millones de euros. Eso sí, fue lo que le costó. Sí, sí. 10 millones de euros, que no es nada. ¿No? Kvaratskhelia estaba en Rusia. En Rusia, obviamente, había la opción de liberarlo. Él se fue a su país natal, en Georgia. Ya, ¿usted dónde queda Georgia? Que es un país, aparte de Estados Unidos también, hay un Georgia, hay un país que se llama Georgia. De ahí el famoso Kaká Kalaxe, exjugador del Milan. Juega fútbol ahí en Georgia. Sí, Kaká Kalaxe. Que obviamente el Napoli, en una visión, trajo a Kvaratskhelia. Y obviamente puede conocer su estadística, cómo le ha ido, porque es mejor que el Chucky Lozano. Tengo que decirlo, porque aquí una vez un mexicano me dijo que el Chucky Lozano había tenido la mejor temporada de su carrera este año. Y diciendo, no, muchacho, Chucky Lozano la ha ido regular son. Sí, y claro. ¿Cómo lo puede convencer sacándole One Football? Yo le dije, mira cómo le ha ido a Chucky Lozano. Y esa es la ventaja. La historia de Kvaratskhelia es bien interesante, porque el agente de él lo había ofrecido al fútbol italiano a varios clubes, incluso clubes más importante que el Napoli. Y tú me dirás, pero ¿qué club puede ser más importante que el Napoli? Los que son más importantes que el Napoli. Sí. El Milan, el Inter, la Juventus. Ya había sido ofrecido a esos clubes. Hubo uno que ofreció, pero ofreció como 2-3 millones de dólares y eso pues no era lo suficiente. Y pues el Napoli, en esa visión que le vio el Napoli, que no le vieron los otros clubes, pues no sabemos. Y el jugador ha sido, si no el más importante, uno de los más importantes del club de esta temporada para levantar el título. Dame un segundito, señora Nel Ballesteros, porque usted me está hablando algo y a mí me suena, me estás cruzando ahí los cables. El Kvaratskhelia este, ajá, fue ofrecido a la Juve. A varios clubes importantes, de Italia. Como la Juve, el Inter, el Milan y el Napoli, fue de, oye, están ofreciendo a este buen muchacho y mira cómo le fue. Sí, porque así se maneja el fútbol. Con jugadores desconocidos se maneja así. Tú entiendes, ¿no? Es que hay una situación que me interesa. Ajá. Están ofreciendo a Michael Amir Murillo el Inter. Que no te pase como con Kvaratskhelia, Inter de Milán. Contrátalo. Agarra al muchacho. Agarra a Michael Amir Murillo, si te lo están ofreciendo. El Napoli está pendiente. Sí, que el Napoli está pendiente. Que se te vaya Kvaratskhelia y Michael Amir Murillo. Agárralo, Inter de Milán. Nada más era eso lo que quería decir. Okay. Hablando de ofrecimiento a equipo italiano. Así que, pues, esa es una parte de la historia de Kvaratskhelia. Y el hombre ha resultado en estar en el podio de los mejores jugadores de la temporada. Si es que no queda siendo el jugador más valioso de la temporada, Kvaratskhelia. Entonces, aunque se chorrió el Champions. Sí, pero esa es otra cosa. Eso. Estamos hablando de la Liga Italiana, que es la que acaba de ganar. Y un penal hasta Roberto Baggio. Lo falla. En el mismo partido, el Milan también falla un penal. Giroud, en el mismo partido, Giroud botó un penal. Entonces, penal lo falla cualquiera, compadre. Eso y más. Y usted puede tener más profundidad. Descarga el One Football. El One Football me dio una noticia triste. Ahí estuve pendiente con el Manchester United. Ah, ya la con el West Ham. Sí, ya también son a culiquitaca ahora. A un punto de Liverpool. No, pues tiene un juego menos. Así eso es que... lo mismo que me dice Sebastián. Yo digo, no, ya lo siento nervioso. Sí, un punto a Liverpool. Aquí te está retirando. Sí, es que te está retirando. Eso es lo mismo que me dice Sebastián. Tiene un punto que se puede traducir en 4 puntos. Por así estábamos nerviosos, hermano. Tienen que volver a pinchar. Sí, no. Pinchamos dos veces esta semana, en una semana. Ustedes son expertos pinchando. ¡Por eso! ¡Ya yo perdí la fe, señores!
un punto. Cuando yo vi que era Liverpool, yo, ay, meme, porque ya entra. Hay algo. Y tú sabes que me enteré en One Football, que aunque tú no lo creas, y aunque yo no lo crea, yo lo creí cuando lo vi en One Football. Ganó el Chelsea, compa. Oye, fiesta. Ganó el Chelsea, hermano. Sí, fiesta. Ahí yo creí cuando lo vi en One Football. Porque yo vi una publicación en Instagram, yo no. Yo voy a la vieja y confiable. Vamos para One Football. Y ahí me dijo que One Football, que el Chelsea ganó 3-1. Aunque nadie lo crea. Nadie lo crea. Hubo fiesta en la casa de Lampard después del partido. Sí, ganamos, dice. Ganamos. Bueno, señores, la verdad, tienen que descargar One Football, tienen que suscribirse y una forma de apoyarlo, Mequetrefe. Yo quiero que me digan de qué parte, de qué país usted está sintonizando Mequetrefe del Deporte, porque vamos a hablar ahorita de esa ruta para ir a Copa América. Probablemente si usted está distraído, la próxima Copa América se va a jugar entre CONCACAF y CONMEBOL. Van a participar los 10 equipos de CONMEBOL, ellos como organizadores del torneo, y han extendido una invitación a 6 equipos de CONCACAF. Y la pregunta que se había hecho mucho antes, ¿quiénes van a ser los 6? ¿Quiénes van a ser los 6? Y la gente, tú sabes, ¿no?, opinando de quiénes pueden ser los 6. Los opinólogos. CONCACAF ha dicho, vamos a escogerlo a través de nuestro torneo, la Liga de Naciones de CONCACAF. No siente el aplauso, señora Anel. Siente el aplauso. La Liga de Naciones de CONCACAF. No esta Liga de Naciones, porque hay que aclarar, es la que viene. Por eso que era vital e importante acceder a estar por lo menos en la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF, porque si no entraba, iba difícil. ¿No? Sí, claro. Una de la ruta confialera entrando, manteniéndose lo que ya estaban en la Liga A y lo que estaban en la Liga B, llegar a la Liga A, era lo importante, ¿no? De la Nation League. Así es que partiendo de ahí es el primer paso. Es el primer paso para llegar. Entonces, a través de la Liga de Naciones CONCACAF, que es el torneo, se va a tomar la decisión de sacar los 6 representantes de la Copa América por parte nuestra. Déjame poner acá la información en vivo y en directo, señora Anel, que creo que me va a ir mejor. Claro. Y así todas la podemos ver. Esta información ya es oficial de CONCACAF, porque si usted está ya en Liga A, que estamos todos los centroamericanos, bueno, Belice, estamos en Liga A, esta es la ruta. Esta información es oficial y se refiere a los detalles del sorteo de la Liga de Naciones 2023-2024. Claro. Algo va a pasar, es que ya hay 3 equipos preclasificados, por llamarlo así, a la que va a ser la siguiente ronda para ir a la Copa América. Y estos equipos son Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá. Entonces son 4, no 3. Sí, 4. ¿Lo han sumado? ¿Qué? 4. Por eso usted no va a ver a estos 4 equipos, que ellos no van a estar en esta ronda de grupo. Paso a leer para que tengamos la información y después vamos por nuestro comentario. El sorteo de la fase de grupo tendrá lugar el 16 de mayo, señora Anel Ballestero, allá en Miami, ¿dónde? Beckham. Lo confirmaron. Los bombos ya se han determinado a través del ranking de CONCACAF masculino al 31 de marzo. Todo eso lo explicamos en podcast anteriores. La competencia servirá como clasificatoria al equipo CONCACAF a la Copa América CONMEBOL 2024. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Uh-huh. Bien. Voy al nuevo formato de la Liga A. Voy directamente, ¿no? Porque van a salir el tema de la Liga A, Liga B y Liga C.
Vamos a lo que nos interesa. Atención, Liga A. 16 selecciones nacionales en fase de grupo y cuarto de final. La Liga A ha sido ampliada para incluir a 16 equipos en lugar de 12 y se ha creado una nueva ronda de cuarto de final. En esa ronda donde van a estar los cuatro equipos clasificados. Para la fase de grupo, las 12 selecciones de la Liga con la clasificación más baja, atención, según el ranking de CONCACAF, serán divididas en dos grupos de 6. Y se jugará una liga sistema suizo, atención con esto, con cada equipo en un total de 4 partidos, 2 en casa y 2 de visitante. A pesar de ser 6 en el grupo, son 4 partidos que vas a jugar. Con uno del grupo no juegas. Con uno del grupo no juegas. Atención. Después de esta fase de grupo, el primer y el segundo lugar de cada grupo avanzará a los cuartos de final. Uh-huh. Está clarito, ¿no? Sí. Uno y dos avanzará a la cuarta de final, donde se unirá a los equipos de la Liga de Naciones que ya hemos explicado que son Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México. Perfecto. Bien. Ahora, con todo esto, viene lo que va a ser el sorteo, señor Anel Ballester. Pero ahora lo que me gustaría saber, ajá, es cómo Panamá va a quedar jugando con Costa Rica ese partido de la otra ronda. ¿Cómo Panamá va a quedar jugando con Costa Rica ese partido de la otra ronda que te clasifica a la Copa, ahora, a la Copa América? Ah, que tú dices que no va a tocar Costa Rica de nuevo. Espero. ¿Qué era Costa Rica? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. La nueva ronda. Costa Rica, Morzai. O sea, son dos grupos. Ajá. Clasifican 4. Hay 4 ya esperando. Ajá. 2 por cada grupo. Hay 4 esperando. Van llave. ¿Okay? Ajá. ¿Y esa llave cómo se van a repartir con los clasificados, okay, de esa ronda de 6 y 6? Aquí te reporte. Okay. La nueva ronda de los cuartos de final de la Liga A, ajá, se jugará en el formato ida y vuelta. Ida, para evitar accidentes. Sí, sí, para evitar casualidades para, de la vida. Para evitar accidentes, en CONCACAF piensa en todo. ¿Sí? Para evitar accidentes, ida y vuelta en cuarto de final, los ganadores de cada enfrentamiento avanzan a las Nation, al Final Four y a la Copa América. Y a la Copa América. Los 4. Los 4 que ganaron. No lo de este. No lo de 4 esto. Estos 4 están esperando 4 rivales que son donde estamos nosotros en bombo. Ah, ¿ok? Ok. Atención, señora Anel Ballester. Ah, pero usted, ¿por qué se ríe? Ida y vuelta. ¿Qué pasa con los que perdieron? La ida y vuelta. La ida y vuelta. Uh-huh. Los otros 2 participantes de CONCACAF, porque son 6 cupos, clasificaron 4, me sobran 2. Ajá. De los 4 que tenía. Los 4 perdedores. Los 4 perdedores. De la fase de ida y vuelta. Se determinará a través de un repechaje, atención, a partido único. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, a partido único. Qué lindo. Ahora sí, a partido único. Qué lindo, CONCACAF. Entre los 4 perdedores es de los cuartos de final. ¿Estás entendiendo eso, señor Anel? Sí lo entiendo, pero necesito saber la ruta de las llaves. O sea, por ejemplo, ¿cómo se va a determinar? Si quiero saber si es por sorteo común, una bolsa plástica con papel, con hojitas de papel, ajá, diciendo los nombres de, bueno, México va a jugar contra. ¿Cómo se determina eso? Espérese. Costa Rica va a jugar contra. ¿Cómo se determina eso? Si con el primero del A o con el segundo del B, ¿cómo se llega a ese punto? Es lo que a mí me interesa. El ranking de CONCACAF, uh-huh, está primero México, USA, Costa Rica y Canadá. Ajá. 1, 2, 3, 4. Hay que ver cómo lo va. Y aquí en el dibujito nos lo están diciendo, ¿no? ¿Ok? Ajá. Vamos al dibujito. El dibujito es vida, señora Anel Ballester. Ok. Aquí está, miren el dibujito. Pero no está escrito, ¿no? Por si acaso.
A ver, la Liga A. Ah, ok, no, aquí, vamos. Esta es la fecha, ¿no? Ajá. Bien. Aquí están los grupos, donde están todos los que estamos en la Liga A. Ajá. Divididos en grupos. En dos grupos. En dos grupos, que ese va a ser el sorteo del próximo mayo 16. ¿Quiénes van en cada uno de estos grupos? El formato suizo. El formato suizo. ¿Quiénes van? ¿Ok? Aquí están los azules, son los que avanzan. 1-2, 1-2. Y aquí te lo están poniendo. El ranking, bueno, aquí está. 1, 2, 3 y 4 lo que está rankeado. O sea, aquí va México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Estos son. Pero entonces no sé si sería, a ver, se entienda. En este punto es que yo quiero saber cómo se determina. A ver, home and away, quarterfinal road group, stay first and second place, finisher and top ranking team. ¿Ok? Unos cuartos de final de ida y vuelta con el de los primero y segundo de cada grupo anterior. Ajá. Los grupos de seis se van a enfrentar en el al top cuatro que están aquí según el ranking con CACAF. Claro. Es que, ¿qué pasa? Vamos a pensar. Pasa en un grupo Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Estoy tirando todos los centroamericanos. Un ejemplo. Entonces, vamos a decir que en este grupo quedó primero Nicaragua y en este grupo quedó primero Guatemala. ¿Ellos a dónde van? A la siguiente llave. ¿Y por qué? Si le toca con Estados Unidos, con Canadá, con no sé qué, que es la parte que... Si los dos primeros a dónde van y los dos segundos a dónde van. Eso es lo que yo quiero saber y ahí no lo dice. Ok, esta es la llave. Aquí ya me... Es de otra cosa. Hasta aquí es que nos interesa. Ok, a ver. Ajá, ahí está la fecha. A ver. Déjame un segundito que seguro está aquí, porque con acá piensa en todo. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ver. No de acabo suelto. A ver, el segundo lugar en el grupo, cuarto en total, avanzará. Ajá. Donde se unirán. Aquí está. Habla de se unirán a los cuatro equipos clasificados, pero no dice. No dice de qué forma. En cada entrenamiento, al final, ajá. Los ganadores. De lo, ok, ahí habla lo otro. No lo dice. Esa es la parte que yo necesito saber y con CACAF no me lo está diciendo. ¿Cómo los dos clasificados de grupo van a la siguiente ronda? ¿A quién, contra quién se enfrentan y por qué? ¿Cómo se determina eso? ¿Según la conveniencia o cómo es la vuelta? Estoy leyendo, señora. Sí, usted puede poner alguno en los comentarios, sí, claro. Porque yo sé que eso debe estar aquí. Dice, buena familia Forsyth, esos cuartos de final de ida y vuelta se jugarán en Estados Unidos nada más. Entendemos nosotros que es en los países que sí, corresponda. Sí, Liga de Naciones. Sí, es Liga de Naciones, así es que no es un torneo que es una sola cosa, no es un solo torneo, así que Liga de Naciones, así que es en los países correspondientes a lo que clasifican. Saludos, Gerardo. ¿Quién más está por ahí? Dice Home, dice que estoy casi seguro que Panamá y Costa Rica se volverán a ver las caras en este partido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice Eli que Nicaragua pasa. Muy bien. Bien, eso, optimismo ante todo. Eso es lo importante. De ahí se empieza todo, compadre. A ver quién más está por ahí. Mientras Forsyth sigue leyendo. Dice Fernando, playoff y play-in, Liga de Naciones, claro, así es. Playoff y play-in. Prácticamente lo que está ofreciendo la Liga de Naciones. Tremendo piquín, le dice Fernando Mujera. Al sol de hoy no lo dice, mira. No lo dice. No dice cómo los clasificados de los dos grupos de seis van a los cuartos de finales. Contra quién se enfrentan, eso no lo dice por ningún lado.
ya yo lo leí, Forsyth lo acaba de leer y nada, no lo dice. No lo dice, es lo único que me crea suspicacia hasta el momento. ¿Por qué no decir, bueno, los cuatro que clasifica van a un bombo y se hace un sorteo y le toca al que le tocó? Es que no dice ni siquiera que va a pasar, es que va a haber un sorteo, es que ni siquiera dice. Exacto, eso. O los dos que clasifican de segundo le toca contra fulano y contra Perencejo. Y los dos que clasifican de primero van contra X equipo y X equipo. Tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Así es que lo único que dice es que serán partidos de ida y vuelta. Y los cuatro perdedores irán a partido único. Entonces esos partidos únicos, entonces me suena a mí que sí serán en los Estados Unidos el partido único. Con los dos, con los cuatro perdedores. Tiene que jugar una zona neutral, pero sí. Claro. Pero si uno de los que pierde Estados Unidos, ¿cómo exacto hacemos? ¿Cómo le buscas un campo neutral? Son preguntas que quedan en el aire. A un partido único. ¿Dónde es ese partido único? Bueno, muchas cosas. Dice Mario. ¿Qué pasó, Mario? Todo pareciera que Costa Rica es el más débil por la situación que cruza. Es el que todos esperemos nos toque. Si es que clasificamos de primero o de segundo. En el grupo dice Mario Morales. Que todos piden por la situación actual de la selección en Costa Rica. Pero bueno, habría que ver. Aquí hay ya muchas cosas pueden cambiar, ¿no? O nada puede cambiar. Recordemos que ese es el final. Ese es el... Ese torneo es el otro año. Sí. Todavía falta más de un año para que eso se dé. Así que en un año muchas cosas pueden cambiar. Así que dice Jesús Escobar, si Nicaragua va a la Copa América, lo declararemos día de asueto en todo Centroamérica. Ah, bueno. Saludos, Escobar. Claro. Ida y vuelta con Costa Rica, dice Excel. Todos piden a Costa Rica. Cuidado. Cuidado, le sale la brúa. Cuidado, le sale la brúa. Mira que estoy leyendo y esa información que es vital es la que no... Dice Carlos Antonio Bellido, lo más lógico, México y Estados Unidos con los dos que quedan de segundo lugar en los grupos. Pero no lo dice. No lo dice en ningún lado, Carlos Antonio. En ningún lado lo dice. Hemos leído el reglamento, hemos leído todo, de arriba para abajo, en inglés y en español. Porque aquí somos bilingües. Y no lo dice. Eso es lo más lógico, es lo que tú puedes pensar por la lógica común y yo también, no, pero... Lo hemos buscado y no... O sea, y no lo dice. A ver, sí sabemos, ejemplo, es lo que quiero decir. Ejemplo. La distribución de los bombos, uh-huh, y atención que va a pasar donde se va a formar estos dos grupos de seis, uh-huh, debe estar en un bombo Panamá y Haití, que son los mejores rankeados de todos los que quedan. Luego debe quedar Jamaica y Guatemala. Luego Honduras y El Salvador. Martinica y Cuba. Curazao, Surinam, Nicaragua, Granada. Vamos a hacer un hipotético. Panamá, primero del A. Honduras, primero del B. Guatemala, segundo del A. Y El Salvador, segundo del B. ¿Cómo determinamos de que el primero del A le toca con Costa Rica? ¿O el primero del A le toca con Estados Unidos? ¿O el primero del A le toca con Canadá? O el primero el A le toca con Estados Unidos. Esa fase es la que no sabemos y es determinante. Es determinante. Claro. Porque ahora bien, a un partido ida y vuelta, y no me escondo, y si lo quieren tomar a mal, tómenlo a mal, pero a un partido ida y vuelta, yo prefiero ir a Costa Rica, porque ya gané en San José. No he ganado en Estados Unidos, no he ganado en Canadá, y no he ganado en México. Entonces,
para las probabilidades de lo que ha sido la historia, si hemos ganado en Costa Rica. Ahora, de local, si le hemos ganado a México. No le hemos ganado. No, de local, no. De local, en un partido oficial, no. No le hemos ganado a México. Hemos empatado. Hemos empatado. Varias veces. Varias veces. No le hemos ganado a México. Sí le hemos ganado a Estados Unidos. Sí le hemos ganado a Estados Unidos y sí le hemos ganado a Canadá. Y sí le hemos ganado a Canadá. De local. Y sí le hemos ganado a Costa Rica. Históricamente. Y sí le hemos ganado. A Costa Rica sí le ganamos 2-0. 2-0 en el Nations League pasado. En el partido oficial. Y en eliminatoria también le hemos ganado. Así le que. Ganamos 1-0, que en la vuelta nos metieron 5 fue otra cosa, pero no, sí le hemos ganado. Y le ganamos cuando fuimos para el Mundial, fue contra Costa Rica. Sí, también. Así que sí le hemos ganado a Costa Rica. Y varias veces. O sea, por. Y no quiero decir, pero de repente, como para tener mayor. Bueno, que lo quieren a México, que es el único que nos falta por ganar. Claro. Vamos y ganar en el Ateca. Y ganar en el Ateca es muy difícil. Claro. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién juega contra quién? Porque cómo. Eso es lo que no hemos encontrado, que está determinado, a menos que usted sí sepa y lo haya encontrado. Pero no, nosotros pero no lo vimos. Yo me fui hasta la parte de atrás, que los tableros no lo dicen. Sí sabemos que los cuatro van contra los cuatro, pero no sabemos, a menos que, porque tampoco, porque yo puedo suponer, y usted también, que van a hacer un sorteo. Pero no lo dice. Dice Xavier Gómez. ¿Sabe, Xavier? Las llaves. Ajá. Para acceder a Copa América las darán el día del sorteo. Las llaves ya la dieron. Xavier, te tengo noticias. Ya las llaves están, las acabamos de leer. Sí. Ya las llaves están. Lo que no están es cómo. Claro. Cómo llegan a las llaves. O sea, el 16 van a decir quiénes van al grupo A, quiénes van al grupo B. Sí, ya las llaves están. Lo que no está es cómo se determinan los cuartos de final. Eso es, o sea, cómo llega a los cuartos de final, pero claro, la llave está, ¿cómo llave sale, como tal, ya están. ¿Cómo van a ser los rivales a eso de vuelta? Porque la ventaja que tiene Canadá, México, Costa Rica y Estados Unidos es de que ellos van a tener dos series para clasificar a Copa América. Igual de los cuatro que tenemos que venir, o sea, ellos están esperando. Si ganan la serie primera, van a Copa América. Pero si la pierden, tienen otra probabilidad. Mientras que todo lo demás lo que tenemos es que ganar un grupo o quedar de segundo en su defecto para entonces ir a esa llave 4, pero no te dicen quién con quién es. Y aunque usted no lo crea, eso es bastante importante al final para hacer tu croquis. Claro. Porque tú dirás, hey, que no tiren el que sea. No. O sea, con todo respeto, yo prefiero chifiar el Ateca. Y no que no ha ido tan mal en el Ateca, pero el Ateca tiene su condición. Tiene su mística. Tiene su mística. Yo no iba a venir loco que nosotros vamos a ganar en el Ateca. Eso sería una locura. Ganar en Estados Unidos no ha ido peor. Si en el Ateca no ha ido mal, en Estados Unidos no ha ido peor. Ahora viéndolo bien. En Orlando. Ahora que lo pienso. Vamos para el Ateca. En el Ateca no ha ido mejor que en Canadá y que en Estados Unidos. Y que Orlando. Porque en el Ateca perdimos 1-0 con un penal dudoso de Laine, que ahora juega en México. Y Evanca en México, imagínate. En Tigre está ese muchacho. Sí, mira Tigre, hermano. El que iba a ser el Messi mexicano se me aventó a Yarza. Con eso México no ganó. No, no ganó 1-0. Pero oye, en Estados Unidos lo golearon. En un partido. ¿Cuándo fue que hicieron? 4-5. 4 con Dubovsky. Nunca olvidaré ese partido. Y en Canadá también nos golearon. También. No, no puesto en 4. En 4 hay en Canadá y en Estados Unidos. Y, hablando de esa eliminatoria, en Costa Rica perdimos 1-0. Ahora, señora Nel Balletera, así rapidito, mientras te comentas. Hablando de los cuatro rivales. Perdiste en Canadá. Cummings, ¿te acuerdas? Perdiste en Estados Unidos, y donde se certificó que no ibas al Mundial. En esa derrota de Estados Unidos, goleada con Dubovsky incluido. Perdiste en Costa Rica. Me falta un rival. Canadá. Y perdiste en México con Lainez aventándose. ¿De cuál de esas cuatro derrotas fue la que más te dolió? La de Costa Rica, hermano. Después de Costa Rica vino México. La de Costa Rica, por una sencilla razón, porque los otros tres partidos no dominamos el encuentro. Los rivales fueron
fueron superiores en los tres partidos. Sí. Los rivales fueron superiores. México fue superior a Panamá en México. Canadá fue superior a Panamá en Canadá. Y Estados Unidos fue ampliamente superior a Panamá en Estados Unidos, en Orlando. Costa Rica no fue superior a Panamá en Costa Rica en esa victoria de Costa Rica. Pesó la jerarquía de Costa Rica. Sí, sí, sí. Eso sí, pesó la jerarquía. El cambio. Pero futbolísticamente Panamá fue superior a Costa Rica, pero no nos sirvió nada porque la jerarquía pesó y se impuso la veteranía, se impuso el colmillo. Costa Rica fue mejor porque ganó simplemente, porque anotó un gol y Panamá no lo hizo. Esa fue la que más me dolió. Ahora, porque era la que más altas expectativas teníamos de hacer algo interesante. De las cuatro derrotas que te he hablado, dos pasaron después del partido de Costa Rica. La de Estados Unidos y la de México. Inclusive con esa dos derrotas y ese triunfo de Costa Rica, nos hubiéramos metido entonces en repechaje. Sí. Por ahí estaba la matemática, claro. Entonces fue la que más dolió. Claro, fue la que más dolió. Porque fue la única de las cuatro derrotas donde Panamá fue dominador del partido. Fue la única donde Panamá dominó el partido, porque no me vengan que ante México Panamá dominó. No, dominó México. Sí. Vamos a ser honestos. Dominó México. México creó más oportunidades, tuvo más tiro al poste. Nos salvamos porque la defensa era férrea y porque, bueno, el destino estaba que no nos hicieran más goles. Pero a ese partido lo dominó México. Que tenía que haberlo ganado, pues ya esa es otra cosa. No me parece que tuvo que haberlo ganado a pesar de que dominó. Y en el único partido de los cuatro que Panamá dominó fue en Costa Rica. Bueno. Saluda al Kaiser de Cataluña. ¿Qué pasa, Kaiser? Hay que renovarle el intro. El intro era cuando teníamos la cámara vieja. Sí. Saluda al Kaiser ahí, hombre. Ahora. La señora Julie Rebeca. Rebeca dice que... que ella también leyó y no encontró nada. No encontró. Es que es una parte, y aunque usted no lo crea, es importante. O sea, nosotros podemos seguir como cordero y decir, tírenos el que sea. Claro. Pero sí, yo creo que sí tiene su importancia. Si es México, Canadá, hay estrategia diferente, ¿no? Claro. No hay que chifiar a nadie, hay que ir con convicción, pero bueno, esa es la ruta para ir a Copa América. Así que si usted es de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, evidentemente Panamá ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El 16 de mayo, según los bombos, usted tiene que ganar su grupo o quedar de segundo. Si habemos tres de Centroamérica, que lo más probable que sí, en un grupo, uno no vaya a Copa América. Existe una gran posibilidad de que por si somos cinco. Son cinco. Sí, son cinco, nada más pueden pasar cuatro. Estaría raro que cuatro de Centroamérica quedaran en un mismo grupo. ¿Usted puede imaginar que cuatro de Centroamérica quedan en un grupo? No, sí puede pasar. ¿Cómo es ese sorteo? ¿Hay bombo antes de los bombos o cómo es la cosa? Sí, el 16 de mayo. ¿Hay bombo antes de los bombos? El 16 de mayo los bombos, ya lo dije. Lo voy a repetir. Espérate. ¿Los bombos? Los bombos para los dos grupos. Sí. Ah, hay bombo. Qué bien. Sí. A ver. Nosotros estamos con Haití. ¿Ok? Haití. O sea, no puede tocar Haití. No nos puede tocar Haití. Haití va a quedar en el otro grupo. Sí. Ya eso es lo único que sabemos. Haití ya. Porque en el bombo 2 estaría Jamaica y Guatemala. En el bombo 3, Honduras y El Salvador. Aguanta. En el bombo 4, Martinique y Cuba. Ajá. En el bombo 5, Curazao y Surinam. Y en el bombo 6, Nicaragua y Canadá. ¿Nicaragua y qué? Y Granada, perdón, tengo Canadá en la cabeza. Que ese es el rival que nos va a tirar a Tagliani. Nicaragua y Granada. O sea, un grupo que puede ser es de que Panamá, en Guatemala, el bombo 2, ¿quién está? Jamaica y Guatemala. O sea, no toca uno de los dos. No toca o Jamaica o Guatemala. Ajá. No toca Honduras o El Salvador. Uno de los dos. No toca Martinica o Cuba. No toca Curazao o Surinam. Nicaragua o Granada. O sea, que sí pueden quedar cuatro centroamericanos en un mismo grupo. Claro. O sea, porque no puede tocar Guatemala, no puede tocar Honduras. Ajá. Y no puede tocar Nicaragua. Nicaragua. Y más nosotros seríamos cuatro. Sí. Solo del lado de allá quedaría entonces El Salvador con el resto de los países. Por decirte algo, ¿no? Claro.
Yo voy a preguntar, usted nada más dice sí o no. Oye, en el chat. Qué sabroso está. Ay, usted me dice, ese grupo. Usted me dice sí o no en el chat. Son 5 equipos de Centroamérica que estamos apoyando. Tienen que clasificar 4. 1-2, 1-2. Los competidores son Panamá, Haití, Jamaica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Martinica, Cuba, Curazao, Surinam, Nicaragua y Granada. Existe posibilidad de que vayan los 4 de Centroamérica. Y ojo, son 6 por grupo, pero no te vas a enfrentar a los 6. Y no son partidos de ida y vuelta. Te vas a enfrentar, no te vas a enfrentar a los 6, no te vas a enfrentar a los 5 posibles rivales. Te vas a enfrentar a 4 de ellos, de los cuales 2 lo vas a jugar de local y 2 lo vas a jugar de visitante. No son partidos de ida y vuelta, y con uno no vas a jugar. Es así, ¿no? El sistema suizo. Juegas con 2 de local, juegas con 2 de visitante, 4 partidos ya, y hay uno con el que no vas a jugar. Oye, dime si te gusta o te da miedo. Panamá, Jamaica, Honduras, Cuba, Surinam, Nicaragua. ¿Te ve clasificando? No, no sé, porque no sé con quién no voy a jugar. Ese es el problema, Forzay. ¿Con quién no juego? Ajá. La vaina suiza. Los malditos suizos. ¿Con quién no juego? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el equipo con el que no voy a jugar? Otro grupo que puede pasar. Haití, Guatemala, El Salvador, Cuba, Curazao, Nicaragua. ¿Cuándo vamos a hacer el simulacro? ¿Ah? ¿Cuándo vamos a hacer el simulacro? No fue, 16, bien, no fue bien el simulacro. Un buen ejercicio. El 16 de mayo. Hay tiempo. Faltan 9 días. Hay tiempo. Vamos a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro. Sí, si me acuerdo, son 2 grupos. Sí, son 2 grupos. Es una rápida. Un simulacro. Un simulacro, papi, para ver qué es lo que es. Para ver qué pasa. Para ver cuánto pegamos, así como hicimos el simulacro. ¿De qué fue que hicimos el simulacro? De la, ajá, Copa Oro. Sí. De la Copa Oro. A ver qué es lo que es. En un par de días, pues, lo estaremos anunciando. Hacemos el simulacro porque es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. A ver qué pasa. No está tan fácil ir a la Copa América. No está tan fácil, la ruta está jodida. No está tan fácil ir a Copa América, señores. La ruta está jodida. No está tan fácil, pero aquí estaremos los mequetrefes llevando la bandera. Yo creo, tú sabes, Haití es el que está jodiendo la vaina. ¿Sí? Sí. ¿Tú querías estar en el grupo que está en Jamaica ahí, o un hondurienta? ¿Qué es que tú quieres? Haití es el que está jodiendo la vaina. Porque no vamos con Haití. Exacto. Haití está ganable, hermano. Haití está ganable. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Está ganable. Que este año va a ser el torneo de la Copa América de los streamers. Y está Panamá. ¿Tú puedes imaginar que vamos a estar en el torneo de Copa América y no clasifiquemos? Que por cierto,